Hola, queridos amigos, soy Diana Golden y en esta ocasión tengo el gran honor de leer a Amparo Dávila con su libro El huésped y otros relatos siniestros. Recientemente fallecida, fue una de las grandes cuentistas que tuvimos en este país o que hemos tenido. Gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por esta oportunidad de compartir con ustedes estos dos cuentos de Amparo Dávila. Vamos a comenzar por El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto, a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. «Ay, te acostumbrarás a su compañía. Si no lo consigues...» Bueno, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba con los quehaceres y su hijito, sentíamos pavor de él. Y solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes, yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba con sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano. Vestía a los niños que ya estaban despiertos. Les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro, los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que se protegían de las habitaciones, del rigor de las lluvias, del viento, que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado del jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Ay, recuerdo cuánto me gustaba. Por las tardes, sentarme en uno de sus corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo arreglaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque había pasado todo el día durmiendo, no podía confiarme.
Hubo veces que cuando estaba preparando la comida, veía que de pronto su sombra se proyectaba sobre la estufa de la leña. Yo sentía detrás de mí y yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto, comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Ay, se situaba siempre en un pequeño cenador frente a la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. ¡Allí está ya Guadalupe!, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo, él. Solamente hacía dos comidas. Una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto, y yo no podía dejarlo solo sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, pues es que no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta había pensado, uy, y llegaba bien tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Ay, salté de la cama y le arrojé una lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento, ay, él se libró de golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme. No le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hace tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré en la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado,
Me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y arañazos que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando le conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica, es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos, ni parientes, ni a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. Pero ¿qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tendría, pues, algunos días para regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto. Por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños para estar tranquilas y que no nos estorbaran nuestros planes. Los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder el tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas, conteniendo la respiración. Bajamos los pasadores y después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ay, ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes que él hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Gracias. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado el huésped. Ahora les voy a compartir árboles petrificados.
Les recuerdo que este es el libro de cuentos de Amparo Dávila del Fondo de Cultura Económica. Ahí lo pueden encontrar. Comenzamos. Es de noche. Estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisiona. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de la medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa, con tanta prisa o ninguna como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea nosotros mismos importa ahora, sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos. Nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo. Nos hemos quedado inmóviles, a largo rato en silencio, uno al lado del otro. Tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran. Una ola ardiente nos inunda. Caemos nuevamente. Nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos. Suspiras. Yo también. Estamos de vuelta. Ha pasado el tiempo. Minutos o años. Ya nada está igual. Todo se ha transformado. Se abren jardines y huertos. Se abre una ciudad bajo el sol. Y un templo olvidado resplandece. Afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas. No quisiera escucharlas. Suenan ausencia y muerte. Y me ciño de nuevo a tu cuerpo como si me afianzara la vida. La desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas. Es muy tarde, me dices. Tendrás que irte. Me siento al borde de la cama como si estuviera en la orilla del mundo. Del espacio en que hemos navegado como planetas reencontrados, te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado. Yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirte. No hablamos. Pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caérseme en pedazos. Las campanas siguen tocando y llegan cada vez más claras en el viento de la madrugada. Su sonido nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de la mano hasta la puerta y nos besamos allí como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra atrás de ti y es como una página que termina y uno no quisiera alargar toda la vida. No logro entender que ya te has ido y que estoy de nuevo sola. Abro la ventana y el aire frío del amanecer me azota la cara. Tiemblo de pies a cabeza y comienzo de pronto a sentir miedo. Miedo de que mañana, hoy, todo se desvanezca o termine como niebla que la luz deshace. Vivimos una noche que no nos pertenece. Hemos robado manzanas y nos persiguen. Quiero verme el rostro en un espejo y saber cómo soy ahora, después de esta noche. Ha llegado. La llave da vuelta a la cerradura. La puerta se abre.
Voy a fingir que duermo para que no me moleste. No quiero que me interrumpa ahora que estoy en esa noche, esa que él no puede recordar, noches y días solo nuestros que no le pertenecen. Ha entrado a ver si estoy dormida. Me está mirando. Suspira fastidiado, enciende un cigarrillo. Busca junto al teléfono si hay recados. Sale, camina por la estancia, conecta el radio y ya no hay nada. Es tarde. Solo a music for dancing. Recorre todas las estaciones, va hacia la cocina, abre el refrigerador. No ha de haber cenado. Dijo que no le guardaba nada. Hay un poco de pollo. Si quieres, puede hacer un sándwich. Ya tiró algo, siempre tan torpe. Está cantando ahora. Debe estar muy contento. Sigue lloviendo. Suenan las llantas de los automóviles en el asfalto mojado. También aquel día había llovido en la madrugada y la mañana estaba un poco fresca. ¿Te acuerdas? Llegaste muy temprano con un ramo de claveles rojos. Yo me quedé con ellos entre las manos. No sé bien lo que te estoy diciendo. He caído dentro de un remolino de sorpresas y turbación. Nunca me han regalado flores, es la primera vez. Quisiera decírtelo, pero empezamos a hablar de cosas que no nos pertenecen mientras yo arreglo los claveles en un florero. Tú miras los libros del estante y los ojeas mostrando un desmedido interés. Sé que los dos estamos huyendo de este momento o de las palabras directas, de una emoción que nos aturde y nos ciega como una luz incandescente. Nos quedamos suspendidos sobre el instante mientras un claxon suena en la esquina, como si sonara en el más remoto pasado. Ese pasado que antes de ti, que ahora se desvanece y pierde todo sentido. Solo tienen validez estos momentos tan honda y confusamente vividos dentro de nosotros mismos. Nos sentamos junto a la ventana y miramos hacia afuera como si estuviéramos dentro de una jaula o de una armadura. Quisiera vivir este mismo instante mañana, en un día abierto para nosotros. Pienso que en una ciudad donde pudiéramos caminar por las calles sin que nadie nos conociera ni nos saludara. Estar tirados en una playa sola o vagar por el campo cogidos de la mano. Quisiera conocer contigo el mundo. Quisiera entrar contigo en el sueño y despertar siempre a tu lado. Te miro fijamente. Quiero aprenderte bien para cuando solo quede tu recuerdo y tenga que descifrar lo que no me dices ahora. Una parte de mi vida, estos minutos se van contigo. Ay, no sé decir las cosas que siento. Tal vez algún día te las escriba sentada frente a otra ventana. No sé tampoco hasta dónde soy feliz. Ay, cada despedida es un estarse desangrando, un dolor que nos asesina lentamente. Estamos llenos de palabras y sentimientos, de un silencio que nos confina en nosotros mismos. Tal vez esta habitación nos queda demasiado grande o demasiado estrecha, y por eso no sabemos qué hacer con nuestros cuerpos y las palabras. Miras el reloj. El tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza. Después vendrá la tarde vacía, como esas cuando no estás conmigo, cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo. Siento que me está mirando fijamente y suspira. Debe estar cansado, bosteza. Ha de ser ya muy tarde. Bosteza otra vez y comienza a desnudarse. La ropa va cayendo sobre la silla, la cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos. Se mete bajo las cobijas pegándose a mi cuerpo y su mano empieza a acariciarme. Quisiera poder decirle que no me toque, que es inútil, que no estoy aquí,
que sus labios no busquen los míos. Yo ya he salido, estoy lejos, conduciendo un automóvil por la avenida de los Sauces, oyendo el zumbido de las llantas sobre el pavimento, viendo de reojo cómo avanza la aguja en el cuadrante. 70, 80. Las casas y los árboles pasan cada vez más rápido. 90, 100. Una niña llora sentada en la banqueta. Necesito llegar pronto. La calle se alarga hasta la eternidad. Un hombre me saluda y sonríe. No quiero hacerte esperar, paso las luces rojas. Solo me importa llegar. Me has estado esperando a través de los días y los años, a pesar de la dicha y la desdicha. Por eso es tan cierto nuestro encuentro. No hay otra manera de decirlo. Corro hacia ti. Nos abrazamos largamente. Caminamos cogidos de la mano. Caminamos hacia el fin del mundo. La noche ha caído sobre nosotros como una profecía largo tiempo esperada. Las calles están desiertas. Somos los únicos sobrevivientes del verano. Este viejo jardín nos estaba esperando. El tiempo ha dejado de ser una angustia. Estamos tan completos que no deseamos hacer nada, solo sentarnos en esta banca y quedarnos como dos sonámbulos dentro del mismo sueño. Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Estamos unidos por las manos y por los ojos, por todo lo que somos hoy y hemos logrado rescatar de la rutina de los días iguales. Aquí sentados hemos estado siempre. Aquí seguiremos sin despedidas ni distancias en un continuo revivir. Suenan las 12 en esta noche perdurable. Han pasado 1000 años, han pasado un segundo o dos. Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Miramos la fachada de una vieja iglesia entre la bruma cálida del amanecer. Miramos las columnas y los nichos como a través de un recuerdo. No hables ahora. Guárdame en tus manos. Conserva la moneda, tu rostro, el mío, para tardes lluviosas en las que el tedio pesa enormemente. Todo sentimiento aparte de nosotros se ha borrado. Velada por las nubes altas, pasa la luna como una herida luminosa en el cielo negro. Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Se anudan las palabras en la garganta. Son demasiado usadas para decirlas. Vivimos una noche siempre nuestra. Me afianzo a tus manos y a tus ojos. Es tan claro el silencio que nuestra sangre se escucha. El alumbrado de las calles ha palidecido. Ni un alma transita por ninguna parte. Los árboles que nos rodean están petrificados. Tal vez ya estamos muertos. Tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo. Muchas gracias.